Hola, hola. Muy buenos días. Pues ya estamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto, sobre todo, agradecer a ustedes su preferencia. Y pues todos los sábados estamos aquí en la mañana, pues compartiendo las mejores opiniones de cada uno de los especialistas que estuvo durante toda la semana con nosotros. Pues vamos a recordar e iniciamos con el lunes 11. Estuvo con nosotros el doctor Ismael Lira López, este médico que nos viene a dar conceptos desde la medicina tradicional china. Y pues el tema que nos compartió fue: para sanar hay que aceptar. Así que vamos a escuchar lo que nos dice el doctor. Sí, pues mire, en realidad, la enfermedad que usted está padeciendo en este momento, llámese como se llame, sí, solamente es la no aceptación de algo que ha sucedido en su vida. Ah, ok. Y entonces luego viene la frase que nos dice: tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Ok. Así es que ahorita vamos a ir analizando, ándale, cada parte de nuestro cuerpo y qué negación, sí, es la que hemos estado viviendo para que mi cuerpo me tenga que decir con enfermedad, claro, que le ayude lo que está padeciendo. Finalmente mi cuerpo, cada dolorcito que me da en el cuerpo, cada enfermedad, es un grito de auxilio de nuestro cuerpo, porque recuerde que su cuerpo, tarde o temprano, siempre va a hacer lo que su mente le ordene, nada más. Oye, fíjate, Doc, hay personas que ya saben que son diabéticos, ¿sí? Ya les hicieron el estudio en un laboratorio y el doctor les confirmó, pero no quieren reconocer. Siguen comprando la dona, la conchita. Ay, todo eso rico, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado, ¿sí? Digo, para la gente también que está convaleciente, que le acaban de dar un diagnóstico, pues también hay que reconocerlo. Nos tenemos que cuidar. De cómo vaya a evolucionar la enfermedad, pues depende también los cuidados que nos demos. Claro. Ojalá y desaparezca todo eso. Mire, y poco a poco vamos a tener que ir cambiándole el chip a nuestro cerebro, porque, pues bueno, nos han enseñado, sí, que la diabetes no se cura, ajá, que la hipertensión no se cura, que para el cáncer solamente hay quimio, radio, lo quemamos o lo cortamos. Yo les digo, quémalo, córtalo. Y mátalo de hambre. O envenénalo, ¿no? Sí. Sin embargo, déjeme decirle que sí es posible curarse de esas enfermedades. Sí tienen solución. Pero tenemos que cambiar ese chip que nos hemos metido de que soy diabético y la persona empieza a deprimirse. Claro. Y en lugar de tomar medidas para cuidarse, ajá, pues entra en la fase de la negación. Claro. Que ya los psicólogos nos podrán hablar muy bien de esa fase. Sí, sí. En la que no aceptamos que he llegado a un punto en el que tengo que hacer cambios en mi vida. Oye, negados y enojados. Sí. Sí, yo creo que también hay que tener mucho cuidado también con las actitudes o las emociones que ustedes eligen, porque luego también vamos a ver que repercuten en otros órganos muy importantes. Entonces, imagínese nada más, el día de hoy usted se está enterando de que la diabetes sí se cura, pero usted va a tener que hacer cambios en su vida. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de cuántas cosas implica el que yo pueda sanarme. Y por ejemplo, hablando directamente de la diabetes. Sí. Si tú no encuentras dulzura en tu vida, tu cuerpo te la va a dar por dentro. Ay, qué triste. Entonces, probablemente estés con tus medicamentos y quizá eres de esas personas que ya te pusieron una pastilla para empezar tu tratamiento, no se controló la glucosa, ya te agregaron otra, ya te agregaron otra, incluso ya te estés utilizando insulina. Pero, ¿por qué no te has curado? Porque no has encontrado la dulzura que necesitas en tu vida. Sigues aguantando esas cosas, sigues soportando esas cosas que no estás dispuesto a tomar decisiones. Ajá. Y ahí las sigues sufriendo y las sigues reprimiendo. Claro. Así, ajá, jamás se va a sanar una diabetes. Y habrá la pregunta que alguien se esté haciendo por ahí: ¿quién se llevó mi dulzura?
La rabia, el enojo, la falta de perdón, sabrá Dios. Exacto. O el asco también. Porque también hay gente que le da asco su vida. Yo conocí uno que espero que todavía siga vivo. Sí, pues hay gente que ni siquiera tiene espejos en su casa porque no se quiere ver. Me voy a comprar uno más grande ahora. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces hasta andamos buscando los espejos, ahí dónde sí. Está, ¿no? Imagínense nada más el grado de amargura. Y de negación. Y de negación que existe en la vida de la persona, no cuando dices, ver. No deseo ni verme. Oigan, espero, señora, si usted nos está oyendo, ¿verdad? Por primera vez, escuche, no, tampoco nos cambie ni le apague. Ahora se aguanta, ¿verdad? Porque si le tocó hoy escuchar este tema, es porque, pues así tiene que ser. Así se mueven estas leyes universales, sí. ¿Verdad? ¿Por qué hoy lunes tan temprano estos están hablando de algo que a mí me molesta? Pues para que ella sane. Ya la libró, ya está en el 2021. Pues ahora con mejor actitud y mejor salud. Si supiéramos, si nuestra mente pudiera abrirse un poquito, profe. Sí, sí. Y pudiéramos entender que los billones de células que forman nuestro cuerpo son como pequeñas personitas que están dentro de nosotros. Claro. Que también piensan, que también sienten, que también hacen pipí, que también hacen popó. Y obedecen. Y obedecen. Hijo. Que mutan, que pueden cambiar de acuerdo a las órdenes que yo le doy con lo que pienso y con lo que siento. Que enferman y sanan, doc. Si eso nuestra mente lo pudiera entender, profe, nos evitaríamos de muchas enfermedades y muchas de las farmacias que existen hoy en día quebrarían. Claro. Y habría más hortalizas y más huertas. No las necesitaríamos. Así es. Gracias, ¿no? Por este punto de reflexión que nos trae el doctor. Es muy importante reconocer cómo me siento, ¿sí? En dónde estoy, con qué actitud me estoy sintiendo y sobre todo la decisión que yo voy a elegir. Así que si acepto, pues ya empiezo a darme cuenta de que yo tengo necesidad de expresar y de que alguien me escuche. Así que cuídese mucho. Nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Ay, ahorita. 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 Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el Partido de México. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde cumplimos. México tiene hoy una nueva opción.
Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. ¡Acércate a nosotros! México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Ahora en tu radio llega Back FM. XHBM. Back FM. Activando tu mente con lo mejor de la música retro. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto cómo ustedes nos llegan con mensajitos, con algunos temas, algunos profesionales que quieren que hable durante esta semana. Y pues agradecer a ustedes esa confianza y también la oportunidad de investigar sobre temas nuevos. El martes 12, Saúl Inocente de Luna, este psicólogo tan joven, nos vino a hablar de un tema también muy necesario, pues para el momento en que estamos viviendo ahora en la pandemia mundial, sobre el desarrollo humano y el alma. ¿Qué pasa con este desarrollo humano y cómo podemos nosotros también crecer juntos con nuestra alma? Pues vamos a escuchar lo que nos dice Saúl Inocente. Qué importante tener una buena relación con todos los miembros de la familia. Ahorita decíamos Pedro y yo, fuera del aire, que el perdón a los padres, el perdón a la familia, es un perdón a la vida. Si tú perdonas a tu padre, si tú perdonas a tu madre, es que te va a ayudar muchísimo a ti como ser humano y como persona. Y al final de cuentas, después hablamos de esto, es que en la vida no hay nada que perdonar, porque al final de cuentas es un juicio de valor que nosotros tenemos que dar, uh-huh. ¿Sí? Pero en la vida, algo de lo que te corresponde a ti es, vamos a decirlo así, perdonar, lo sientas o no lo sientas. Y esto siempre lo tenemos que ver desde el lado espiritual. Tú lo perdonas al nivel más alto y tú le dices a Dios, Él ya es libre, ya lo que haya sucedido lo suelto. ¿Y qué es lo que pasa? Que a lo mejor despuesito vas a sentir como que, híjole, como que no lo perdoné. Pero no es así. Tú ya lo perdonaste. Lo que pasa es que tu alma, tus emociones, se van a ir alineando a ese perdón. Día con día vas a sentir más libertad. Pero tú permanece en la verdad de que esa persona ya fue perdonada. Entonces así claro. Podemos decir que la gente la perdonamos por fe, ¿sí? Y poquito a poquito voy a sentir el efecto de lo que sucedió a nivel espiritual. Uh-huh. Entonces tú otorga generosamente el claro. Perdón porque en algún momento de la vida todos vamos a necesitar misericordia. Por eso cuando nosotros damos misericordia, también podemos esperar eso mismo, porque lo que sembramos cosechamos. Entonces
trata a otros como al final del día quieres ser tratado tú. Así como es. Persona. Sí, y también habrá uno que esté enredado por ahí, ¿verdad? Que es que... Sí, son de los míos, ¿verdad? Es que dice, profe, es que yo no puedo perdonar a mi mamá. Mira lo que nos hizo a todos. Y a ver. No te quedes con las historias, ¿sí? Tu madre es mucho más que una historia. Tu madre es más que una depresión. Tu madre es mucho más grande. Tu madre es la vida, entiende. Entonces empezamos ahora sí a ver la dimensión de una madre. O sea, haya hecho, haya sido mi madre lo que haya sido. Yo sé que también hay terapias, porque también hay gente que necesita que lo acompañen para este camino del perdón. No es muy fácil. Algunos, porque se quedaron con muchas historias en su cabeza, ¿sí? También lo mismo sucede con el padre. Cuando se maldice al padre, cuando no puedo perdonar a mi papá, tengan mucho cuidadito, ¿sí? Porque se están metiendo en un camino del alma y es un camino sagrado, ¿sí? Por lo tanto, no sé, pueden acudir con un pastor, pueden ir con un ministro, con un sacerdote, vayan con un terapeuta para que sí les ayuden a sanar esa parte. Acuérdense que, o sea, el perdón es un acto de inteligencia emocional, ¿sí? Y a veces no lo vemos así, pero el perdón es un acto de aprender a manejar tus emociones. Uh-huh. Es que te conviene a ti mismo ser libre, ¿sí? Te conviene a ti mismo no cargar con cosas, ¿sí? O sea, cuando tú te amas a ti mismo desde lo profundo y de manera genuina, te das cuenta que, oye, como que ¿para qué estoy sufriendo por algo que como quiera sucedió? Yo no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo cambiar la manera en que lo interpreto, la manera en que lo estoy viendo. Y puedo cambiar, siempre puedo cambiar mi presente con la actitud. Claro. Y siempre puedo escribir un mejor futuro. Ahora, ¿sí? Y es algo hermoso, porque cuando uno cambia la mirada hacia la madre y hacia el padre, a lo mejor ya están muertos. O a lo mejor, no sé, se fueron, me abandonaron, me tiraron. Bueno, todas las historias que ustedes puedan saber. Es increíble cuando yo digo, desde mi corazón, yo le doy un lugar a mi madre, en mi corazón, haya sido como haya sido y haya hecho lo que haya hecho. La tomo. Yo nomás le agradezco, gracias por la vida, y le doy un lugar en mi corazón. Punto, sin juzgarla. Y también al papá. Si vieran cómo se libera la gente, crecen, sanan, viene la abundancia, viene la prosperidad, viene todo aquello. Porque así como usted mira a su madre, así es como la vida la mira a usted. Sí. Sí, así como usted mira a su padre que se avergüenza y quiere, pues no sé, voltearle la cara cuando lo ve en la calle, pues la vida lo mismo lo va a tratar a usted igual. Le van a voltear la cara, pero la vida. ¿Ok? Así que cuídese, se lo estamos advirtiendo. Como todo parte del amor, o sea, al final de cuentas, fíjense, o sea, y esto es algo tan bonito, es a mamá simplemente se le toma, ¿sí? O sea, Total, tal cual es. O sea, yo tengo a mamá y simplemente digo, gracias porque tú eres la grande. ¿Sí? Tú me diste la vida y yo tomo tu vida. Tú me diste la fuerza, yo tomo tu fuerza. A papá igual, ¿sí? Tú eres el grande, yo te honro. Aquí honramos al grande, honramos al que me precede siempre. Y yo soy de tu casa, yo soy fuerte, yo soy valiente y te doy gracias por lo que eres tú. Porque lo que... La vez pasada hablábamos un poquito de los cuatro grandes regalos que te dan los padres. Y fíjate que son los cuatro grandes regalos que te dan los padres. Lo mejor de papá es un gran regalo para ti. Lo mejor de mamá es un gran regalo para ti. Pero también las áreas de oportunidad de papá y las áreas de oportunidad de tu mamá son un regalo. Y eso es difícil de verlo, pero es cierto. Que la vida en su generosidad te da para alcanzar la mejor versión de ti. Tus obstáculos paternos, tus obstáculos maternos, cuando tú los vences y tú te das cuenta que a lo mejor alguien te puso al final, pero tú decides ponerte primero, alguien te da la espalda, pero eso te enseñó a tú nunca dar la espalda, tú, cuando tú tienes esa actitud ante la vida, estás tomando esos cuatro grandes regalos que te da la vida de una manera asertiva. Y ya saben, esos son dos pasos también fundamentales, el orden y el amor en mi corazón para que mi alma esté fuerte. Genial, ¿verdad? ¡Wow! Qué buenas reflexiones y sobre todo las tareas que nos deja pendiente, ¿sí? Saúl Inocente, para poder ir creciendo, pero no nada más solos, sino en relación a los demás, en comunidad, en familia,
respetando las relaciones sociales con los demás y también la tolerancia, la diversidad y sobre todo el respeto. Nos vamos a ir un corte y volvemos. Usted no se mueva de ahí. Este es el resumen semanal de Abrazando la Vida. Atención, la alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias Centro, Lázaro Cárdenas, Real del Norte. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de casa de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos lo lograremos por Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Hoy, lo más importante para todos es la familia. Es tiempo de cuidarnos más y tiempo de asegurar el patrimonio familiar. Pagando a tiempo el impuesto predial, obtienes un seguro contra desastres naturales. Además, en enero, paga con un 15% de descuento, estando al corriente en tus pagos. Acude a Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Módulo de Soriana de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con tu pago puntual, juntos transformamos Piedras Negras. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Paga tus derechos de control vehicular 2021 y gana increíbles sorpresas. Entra a pagafacil.gov.mx o al Facebook de la Administración Fiscal. Consulta tu saldo y paga en línea. Quédate en casa e imprime tus documentos oficiales con firma electrónica. O si prefieres, imprime tu formato y acude a pagar en centros de cobro autorizados. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Con contribuyentes cumplidos, fuerte, Coahuila es. Ahora en tu radio llega Back FM XHBM Back FM, activando tu mente con lo mejor de la música retro. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Pues continuamos en este fin de semana aquí en Super Channel 12. Les mandamos un abrazo fuerte, fuerte a todas las personas que de una u otra manera se enlazan con nosotros a través de la radio. Agradecemos a la radio, a la televisión, bueno, y a las redes sociales, como todos los sábados tenemos ya un club de fans. Gracias. Pues fíjense, yo no sé si ustedes ya almorzaron, van a almorzar o van a ir a comprar comida, porque el miércoles 13, Noé Jaramillo nos vino a hablar de un tema pues que llama mucho la atención, sobre todo las carencias de ciertos nutrientes y los efectos en la salud emocional y física. Así que escuchemos, porque a lo mejor nos está faltando algún mineral, alguna proteína o algún carbohidrato, y luego, por eso estamos como estamos. Escuchemos a Noé.
tema de lo que viene siendo la deficiencia o carencia de lo que son los tanto los macronutrientes como los micronutrientes. Eso. Ok, entonces el hablar de nutrientes es dividirlo en lo que son los macro y los micro. Ok, ¿cuál es la diferencia entre lo que son los macronutrientes y los micronutrientes? La diferencia está en el mismo nombre, lo dice. En el caso de los macronutrientes, pues nuestro cuerpo los ocupa en mayor cantidad. Y en el caso de los micronutrientes son cantidades menores, pero muy significativas en cuestión de salud. Mira, vamos a ver lo que viene siendo la parte de los macronutrientes. En el caso de los macronutrientes lo dividimos en lo que viene siendo la parte de los carbohidratos o hidratos de carbono, lo que viene siendo las proteínas o lo que viene siendo los lípidos o grasas. Okay. De esa manera dividimos lo que viene siendo la parte de los macronutrientes. En el caso de los micronutrientes, pues vamos a encontrar toda la parte de las vitaminas y los minerales. Okay. Entonces, pero cada uno de estos tiene diferentes funciones. En el caso de lo que son los macronutrientes, bueno, al hablar de hidratos de carbono o lo que viene siendo carbohidratos, es hablar prácticamente de energía. La energía la podemos obtener tanto de los carbohidratos como de las grasas. Okay. Energía. En la parte, así es como los vamos a ir clasificando los macronutrientes, como energéticos. En el caso de los carbohidratos y lo que viene siendo grasas, pues son energéticos. Pero también hay estructurales, o también conocidos como plásticos. A esto se le conoce a las proteínas. ¿Qué quiere decir? Pues que a partir de las proteínas, pues nosotros tenemos una composición. Todo lo que viene siendo la parte de nuestro, ahora sí que nuestro cuerpo, lo que viene siendo toda nuestra estructura, tanto el sistema óseo, tanto el sistema muscular, nuestros órganos, nuestra piel, tejidos, cabello, uñas, todo estamos diseñados a partir de proteínas. Muy bien. Por eso se le conoce como estructural. Qué interesante es esto, darnos cuenta de que un nutriente o un macronutriente, ¿verdad? Son cosas que necesitamos, elementos que necesitamos de la naturaleza para poder vivir. Exacto. O sea, si no, no pudiéramos vivir, ¿verdad? Por lo tanto, es lo que nos da la energía. Y la energía es la vida. Un cuerpo sin energía, pues es un cuerpo enfermo o un cuerpo que se va a morir. Exactamente. Ahora, estamos hablando de lo que viene siendo la parte de los energéticos, los estructurales, pero también están la parte de los reguladores. Ándale, ¿okay? Muy bien. Entonces, dividirlo en la parte de los reguladores viene siendo la parte de lo que son las vitaminas o minerales. También conocidos, este tipo de ahora sí que de micronutrientes, como son los catalizadores, son los que nos van a dar esa parte, por eso se le llaman reguladores, porque son los que definitivamente nos ayudan al catabolismo y en cuestión del anabolismo, aquí lo vamos a ver claramente. Exactamente. Entonces, como nuestro metabolismo empieza a trabajar, tanto descompone como vuelve a componer nuevas sustancias. Entonces, por eso es muy importante lo que viene siendo el equilibrio entre estas dos, ahora sí que, de estos dos nutrientes, lo que viene siendo los macronutrientes y los micronutrientes. Ahora, sería también importante, señores, tener conciencia de que hablar de nutrientes y hablar de micronutrientes es hablar de la nutrición celular. Exactamente. Sí, no nada más estamos hablando de un órgano grande con 1,000,000 de células, sino las células pequeñitas, ¿qué están pasando en lo pequeño que nos está afectando en lo grande o en lo amplio? Exactamente. Entonces, el hablar de lo que son los micronutrientes es hablar prácticamente de lo que viene siendo esto que acabas de mencionar. Es la nutrición celular. Entonces, nuestra célula, acuérdense que ocupa de lo que viene siendo la parte de los nutrientes. Necesita, obviamente, lo que es toda la parte del agua que normalmente estamos ingiriendo, pero que esta agua realmente no nada más sea agua lo que tomes, sino que realmente contenga electrolitos. Ahora, y estamos aprendiendo algo, ¿no?, bien importante. Cuando un cuerpo no está recibiendo los suficientes nutrientes para las células se defiende, ¿cómo? Inflamándose. Exactamente. Y por lo tanto, pues ya hubo ahí un bloqueo y una alteración total y absoluta. Imagínense nada más, una célula inflamada, o sea, no puede desechar pues todo aquello que tiene que salir porque ya no se usa, pero tampoco permite aceptar todo aquello que usted está comprando vitaminas y todo para la pandemia, pues sí, pero su célula no absorbe nada porque está inflamada. Entonces, hay que poner los ojos en la nutrición y entenderlo. Definitivamente. Y aquí hay que entender, hemos estado viendo lo que viene siendo el abuso de lo que viene siendo, por decir, en el caso de los carbohidratos o en el caso de los hidratos de carbono, vemos que cuando abusamos de estos o cuando consumimos más del 60% de lo que corresponde a nuestro día, aquí hay una alza, obviamente, de lo que es la glucosa.
Entonces lo hemos estado viendo a partir de enfermedades como diabetes. Entonces cuando hay alteraciones, obviamente con los niveles de glucosa, pero vemos también que aquí lo que estamos ahorita en el tema principal es la carencia, que muchas veces no le tomamos tampoco importancia. En el momento que tú llegas a consumir menos del 60% de lo que vienen siendo los carbohidratos, por eso es muy importante determinar qué tipo de dieta vas a hacer. No es nada más que le bajo los carbohidratos y me retiro lo que viene siendo las tortillas, me retiro el refresco, me retiro el pan, que al cabo que con eso bajo de peso. No es nada más esa cuestión. Obviamente vas a bajar porque le estás disminuyendo la parte de las calorías, pero también estás retirando lo que es la parte de nutrientes. Claro. Entonces, en el momento que retiras, obviamente lo que viene siendo la parte de carbohidrato y disminuye menos del 60%, empieza a entrar cuestiones de ansiedad. Aquí es donde vamos, que hemos estado tocando este tema por semanas, Pedro. Sí. Es un tema muy amplio, exactamente, es un tema muy amplio. Entonces vemos que la mayoría de las personas que sufren de ansiedad es por deficiencia claro. de lo que viene siendo la parte de nutrientes. Qué importante es, ¿verdad?, poder equilibrar y tener en armonía la nutrición. Pues vamos a recordar que también el mismo jueves, sí, el jueves 14, Jimena García, esta psicóloga, nos vino a hablar sobre cómo vivir el presente. Solamente sano en el presente, no puedo sanar en el pasado ni en el futuro, así que se vive en el aquí y en el ahora. Escuchemos lo que nos dice Jimena, pues con tanto profesionalismo sobre la práctica de vivir en el presente. Con la espiritualidad, al contrario, exactamente, más unidas que nunca, sí, y entonces no creer y no pensar, porque luego de repente encontramos corrientes que como muy agnósticas, ¿verdad?, y sí. que nos hablan de que cómo es posible, que meta esto, o también incluso, ¿verdad?, he escuchado comentarios, no, pues es que los psicólogos que hablan de espiritualidad, pues no son científicos, no, hay que recordar que también nuestras emociones y la espiritualidad. Es parte del ser humano. Exactamente, es parte del ser humano. Y entonces, por lo tanto, pues claro que es parte de esta ciencia que llamamos psicología. No es utilidad, pero nosotros lo hemos comentado mucho aquí, Pedro y yo, claro. cuando un paciente llega y empezamos a platicar con él y nos damos cuenta que dentro, ¿verdad?, de su equilibrio, esta parte espiritual le falta, pues... Es cuando decimos, bueno, o sea, hay que empezar, y ojo, no estamos hablando de religión, no estamos hablando acérquese a una iglesia determinada, estamos hablando del simple hecho de creer en un ser superior que es más grande que nosotros como humanidad. Claro. ¿Sí? Así es, definitivamente, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Eh? Así es. Generalmente situaciones difíciles, así es. Que pues ahorita estamos viendo una situación mundial, con mucho miedo, con mucha enfermedad, con mucha muerte, y por eso se desencadena mucho ahorita la necesidad espiritual. Así es, Pedro, y que como esa necesidad espiritual, pues obviamente, Pedro, viene muy reflejada, o nosotros nos podemos dar cuenta en nuestro bienestar, en nuestro estado de ánimo, en la manera claro. en que nosotros estamos tomando las cosas, y vamos a retomar este tema que en algún momento lo platicamos, Pedro, que es la felicidad, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a seguir platicando. El tema del jueves pasado fue vivir el presente, y de qué manera podamos nosotros ser conscientes, no hablar como de esta conciencia plena, que también tiene mucho que ver con el mindfulness, con la meditación, que es una herramienta obviamente básica, ¿para qué? Pues para traernos al presente, exactamente, al presente y ser conscientes plena y absolutamente de lo que estoy viviendo, de mi aquí, de mi ahora, de mi hoy, ¿sí? Lo vuelvo a repetir y yo creo que esto de volverlo a repetir es importantísimo, porque a veces podemos decir otra vez lo mismo, bueno, pero es tan importante estar escuchando esto y esto, porque de cierta manera, oigan, pues es neurolingüística. Claro. Si yo escucho en las mañanas a Pedro los diferentes programas, oye, luego leo un artículo, oye, después pongo esta conferencia, lo complemento, y hay personas que pueden llegar a decir, pues oye, pues es lo mismo. Bueno, entonces si es lo mismo, que entonces nos estamos dando cuenta que es el rumbo que hay que tomar. Claro. ¿Sí? Sí, fíjate, hemos encontrado pacientes, incluso a lo mejor ustedes alguna vez en la calle, van por alguna plaza, van a alguna dependencia de gobierno y se dan cuenta que hay una persona en un coche
sentada al volante, pero está llorando. Uh-huh. Y está llorando de una manera donde ella sola, ese es su presente. Así es. Y ella necesita un espacio también de soledad. Si tú ves que hay una situación ya de crisis, te puedes acercar y si en algo puedes ayudar. Hay gente que dice, no, estoy bien. Pero ella está en su momento presente. Así es. Fíjate, y ahorita que lo hablas, Pedro, cuando una persona entra en un estado de crisis, uh-huh. sí, que es muy común que nos hablen personas en crisis, ¿verdad? Y lo primero que nosotros como psicólogos hacemos, la primera herramienta es obviamente ubicarlos en el presente, en el aquí y en el ahora. Uh-huh. De una manera primero física, a ver, ¿estás bien? ¿Cómo te llamas? Uh-huh. Ubicarlos, ¿verdad? En tiempo, en espacio, en persona. Sí, y a lo que voy, ¿verdad? La reflexión es, aún en estados de crisis, lo primero, ¿verdad? La primera recomendación y lo primero que hacemos nosotros como terapeutas es que ubicarlos en el presente. Eso. No hablamos del pasado, oye, a ver, cuéntame dónde vivías con tu familia. No, inmediatamente aquí, ahorita, ¿en qué día estamos? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Qué te duele? Hacerlos mm-hmm. conscientes. Claro. ¿Sí? Conscientes, si está respirando de su persona. Bien. Exactamente. Conscientes, me ve, me escucha. Así es, de su persona, del espacio en donde se encuentra, del tiempo, en qué día estamos, qué momento. Sí. Y entonces poco a poco va bajando este estado de crisis, va disminuyendo esta ansiedad. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, porque empieza la persona a ser conscientes. Uh-huh. Bueno, pues precisamente es eso, vivir el presente, ser conscientes plenamente de lo que tenemos, el aquí y el ahora. Y es a pesar de las circunstancias y que las circunstancias y que los momentos, en ocasiones como en este momento, pues no buenos, mundialmente estamos viviendo una situación pues estresante, claro. Una situación de miedo, pero a pesar de eso, yo tengo la elección, esta capacidad que todos uh-huh. los seres humanos tenemos, ¿sí? Y que nadie absolutamente nos puede quitar, la capacidad de la elección de ver cómo voy a tener mi vida, mi día, de cómo lo voy a elegir. Genial, ¿verdad? Todas las recomendaciones que nos dan. Yo creo que sería muy importante que usted, tanto pues en todo momento, tenemos que estar atentos en lo que vemos, en dónde estamos y sobre todo cómo nos estamos sintiendo en relación a los demás. Bueno, pues nos vamos a ir un corte y volvemos. Usted no se mueva de ahí. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. XHBM, Back FM, activando tu mente con lo mejor de la música retro. Back FM. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso.
En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Hoy, lo más importante para todos es la familia. Es tiempo de cuidarnos más y tiempo de asegurar el patrimonio familiar. Pagando a tiempo el impuesto predial, obtienes un seguro contra desastres naturales. Además, en enero, paga con un 15% de descuento, estando al corriente en tus pagos. Acude a Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Módulo de Soriana de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con tu pago puntual, juntos transformamos Piedras Negras. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Pues continuamos, señores y señoras, aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oigan, el viernes, aparte que fue quincena, espero que le quede un poquito de lo de ayer, ¿sí? Belinda Cárdenas Chacón, nuestra amiga psicóloga, nos vino a compartir las carencias emocionales y las carencias afectivas. ¿Cómo dejan huella en el alma de un niño una carencia afectiva? Así que pongamos atención también los adultos. A lo mejor traemos una herida emocional desde la infancia y necesitamos sanarla. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Belinda Cárdenas. Como dijiste ahorita antes del corte, es un tema un poco sensible, porque realmente puede estar presente la carencia emocional y afectiva en cualquier familia. Uh-huh. No nada más en las familias donde está un papá o una mamá ausente, claro. O donde está un papá o una mamá que ya no están, ¿verdad? Que fallecieron. La verdad es que las carencias emocionales y afectivas son obviamente algo muy importante, es un tema muy importante. El tener carencia dentro de nuestro hogar, carencia emocional, uh-huh, tiene unas consecuencias, la verdad, muy lamentables en la vida adulta, en la adolescencia, y sobre todo también puede llegar hasta causar adicciones, Pedro. Claro, fíjate, ya estaba viendo que hay carencias en cuidados o hay carencias, uh-huh, en protección. También vi aquí, sí, de atención, uh-huh, o de apego, ¿verdad? Sí, igual. También, uh-huh, puede suceder eso, y en diferentes etapas, ¿verdad? Pueden, uh-huh, ser niños. Ahorita me recuerda mucho, y desde aquí les mando un abrazo fuerte, fuerte, a tres hermanos que en un accidente perdieron a sus papás, a los dos, uh-huh, y pues pasaron esta etapa difícil, ¿no? La Navidad, claro, y más unidos que nunca. Qué bueno, me da muchísimo gusto, porque realmente cuando pierdes a un ser querido tan valioso como son tus padres, pues los que quedan en la línea consecutiva son tus hermanos, ¿no? Y tus abuelos, pero pues a veces los abuelitos ya están grandes y cosas de... O fuera de la ciudad. O fuera, ajá, exactamente. Entonces, el unirte con tus hermanos y el estar siempre en esa sintonía, porque al final de cuentas el hermano siente lo mismo que tú. Uh-huh. O sea, el sentimiento es compartido, el sentimiento es igual, ¿ok? Entonces, sí, busquen a sus hermanos, busquen a sus abuelos, a todas las personas que crean que les puedan aportar, uh-huh, esa satisfacción, claro,
de emociones, de apego, de amor, que te recuerden a tus padres, porque la carencia, que es el tema de hoy, la carencia de no tenerlos, la carencia de no sentir esa cercanía con algo relacionado a papá o a mamá, uh-huh. es la que nos hace sufrir realmente. Claro. Y aparte, yo creo que ayuda mucho cuando estás en comunidad de hermanos, dos, tres hermanos, sobre todo aquellos que se vienen, por ejemplo, hablo también de las personas que vienen migrando y que llegan dos hermanitos solos, los papás luego vienen detrás, pero tienen una identidad, es decir, me uh-huh. voy a llegar a mi casa porque me está esperando mi hermana o me está esperando mi hermano, y eso también te hace... tener una fuerza emotiva. Así es algo muy importante. Qué bueno que las familias, poquito a poquito, ahorita no es como que podamos tampoco estar reuniéndonos en cada momento. Claro. Pero yo creo que cuando termine, o sea, todo esto, que ya, por ejemplo, están las vacunas, ya estamos prácticamente en una etapa de vacunación importante, obviamente... Sabemos, ¿verdad?, de la necesidad todavía de quedarnos en casa, pero si tenemos a nuestro hermano, si nuestro hermano nos necesita, pues obviamente hay que apoyarlo, ¿no? Hay que estar ahí con él, más si hemos perdido a un ser querido cercano, como fue nuestro padre, nuestra madre, pues es importante, ¿no? Es importante darle este seguimiento a esta necesidad emocional, pero bueno... Entrando al tema, algo muy importante que yo quisiera compartirles hoy, bueno, el tema de carencia emocional y afectiva, o qué es, bueno, qué parte afecta, cuáles son los síntomas, o qué puedo empezar yo a distinguir en un niño, por ejemplo, con carencia emocional. Bueno, primero que nada, debemos de hacer una autorreflexión de un punto muy importante. Uh-huh. Este tema me encantó, lo leí precisamente en un artículo de la Universidad de Madrid, y me encantó cómo empieza dialogando la autora del artículo, escribiendo sobre que no, los papás debemos primero hacer un análisis, un autorreconocimiento real y justo, decía, uh-huh. de lo que estamos transmitiendo, porque el niño, lo he platicado en otros programas, el niño tiene capacidad de autorregulación, pero solo si se le enseña, uh-huh. ¿ok? O sea, acuérdate que la autorregulación se enseña, tú eres el portador de la autorregulación que le vas a transmitir a tu hijo. Si a ti no te ve, obviamente, resolviendo un problema, si a ti no te ve controlándote, si a ti no te ve haciendo o resolviendo cosas, solucionando al momento sin perder el control, si eres una persona que está, por ejemplo, a lo mejor en casa, inmediatamente pega, grita, se descontrola... Uh-huh. Avienta cosas, por ejemplo, me ha pasado que mamás me dicen, no, es que yo no le pego, pero claro, o sea, pero aventamos cosas, nos enojamos, cerramos la puerta, uh-huh. nos vamos a nuestro cuarto, nos encerramos, y ese es el modelo de autorregulación, claro, que le estamos transmitiendo. Ahora, qué importante es para los adultos que estamos escuchando este programa darnos cuenta y autoobservarnos, como dice Belinda, ¿verdad? Sí. A cualquiera de nosotros ahorita en un estado de estrés, de vulnerabilidad, se nos puede ir este control. Pero hay que estar observando y decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí necesito ayuda psicológica. O no, yo lo puedo controlar hasta ahora. Yo creo que con esa idea nos vamos a quedar... Oigan, pues son muchas, ¿no?, las diferentes carencias y cómo hay un efecto en las personas, o la desconfianza total y absoluta de todo, o también la pérdida de interés por todo lo que pueda ser la vida, el mundo, la profesión y el trabajo. Así que si usted vive una experiencia de esta con sus hijos, o usted siente que tiene muchas carencias afectivas, busque ayuda psicológica inmediatamente. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. No se mueva de ahí. Estamos en el resumen semanal de... Abrazando la Vida. A
A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Al cubrir tus derechos de control vehicular 2021, participas para ganar una de dos casas nuevas en Saltillo o Torreón, uno de 15 autos último modelo o uno de los 40 premios en efectivo. Más información en las redes sociales de la Administración Fiscal o al 070. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2021. Aplica restricciones. Con contribuyentes cumplidos, fuerte, Coahuila es. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. ¡Ya es tiempo! Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Ahora en tu radio llega Back FM XHBM. HBM, Back FM, activando tu mente con lo mejor de la música retro. Back FM. Back FM, activa tu mente. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mensaje ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Oigan, pues es increíble, ¿verdad? Es muy valioso todas las oportunidades que tenemos de aprender en esta pandemia. Ya llevamos casi 10 meses, o sea que el que aprendió, aprendió. Y el que no, pues a ver, esperemos que no se repita. Vamos a ir descubriendo cómo hay emociones tan importantes. Hay personas que se enferman
cada vez más, pero aquellas que tienen miedo, temor, ira y más emociones, decepción, vergüenza, celos, frustración. Oiga, estas emociones son muy aberrantes y por lo tanto muy desgastantes. ¿En dónde se notan esas emociones muy rápido? En el sistema inmune. ¿Sí? Le bajan las defensas, señora. De nada sirve que ande en el gimnasio y tome sus vitaminas y sus licuados y se inyecte esto y se inyecte el otro, si anda por dentro que se la lleva el diablo, ¿sí? Entonces todo eso se viene hacia abajo. El sistema inmune cae. En cambio, las personas que hemos descubierto que están en la alegría, en el amor, en la gratitud, en la oración, en la meditación, en la colaboración, en la fraternidad, en la solidaridad, en la colaboración, son las personas que tienen un sistema inmune más fuerte. Así que hay que estar contentos con la vida, pero no deje de lado todas las medidas de seguridad. ¿Ok? Bueno, pues vamos a recordar, en esta semana estuvo el doctor Ismael Lira, que nos encantó el tema que nos vino a compartir. Para sanar hay que aceptar. Hay que reconocer, hay gente que se reconoce fuerte, hay gente que se reconoce frágil, pero pues eso es lo más valioso, reconócete, o sea, no te mientas. Y yo creo que desde ahí te haces más fuerte, sube tu autoestima, tu dignidad y sobre todo tu respeto y autoconfianza. Eso es muy importante. También estuvo Saúl Inocente de Luna, con todo aquello que nos lleva al desarrollo humano y el desarrollo del alma. Recuerden que el alma busca ser gregaria, buscar estar con alguien, con un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, la familia, con los hijos, los abuelos, los padres. Eso también reconforta mucho el alma. Y sobre todo si a usted le toca estar viviendo en estas tierras de una manera solo, pues busque a alguien. Quizá ahí tiene un buen vecino, ¿sí? Una buena persona que lo puede escuchar, por lo menos saludarlo en la mañana y que no se sienta usted una sombra que nadie ve. Ok, fíjense bien lo importante que estoy diciendo. Y también con Noé Jaramillo, pues aparte de que tener buenas relaciones con la familia, el estar atentos en la salud. No nada más la salud física, sino la salud también mental, la salud emocional. Una persona que ríe y saluda, por lo menos garantiza que tiene una buena salud emocional. Pero hay personas que ni saludan, ¿sí? Ni levantan una sonrisa para nadie. Yo creo que eso habría que ver. ¿Qué estoy haciendo yo para poder colaborar también con mi sistema inmune? ¿Sí? La gente que está muy conectada con la alegría y la amistad también sube el sistema inmune. Y Jimena García nos hablaba muchísimo de estar viviendo en el presente. Disfrute cada amanecer. Hay que dar gracias a la vida por todo lo que nos da esta gran oportunidad. Y también, pues cada día estamos haciendo historia. Yo no sé qué historias haya escrito usted, pero procure que las huellas que deje, alguien se sienta orgulloso de quién es usted. Fíjese bien, qué bonito. Y aparte, pues con todas las sugerencias que nos vino a dejar Belinda Cárdenas Chacón sobre las carencias afectivas y pues lo que aprendimos, ¿verdad? A las personas se les ama, a los objetos se les usa. No se confunda. Yo creo que es muy valioso eso, darnos cuenta de no abusar de las personas, porque tarde o temprano la factura se paga. Incluso a veces la factura no la paga uno, la pagan los hijos. Creo que esto es muy importante, darnos cuenta. Si usted está convaleciente, busque su nutriólogo, busque su médico, busque su familia, tenga los teléfonos a la mano por si los puede necesitar y sobre todo disfrutar bien su día. Ocúpese con sus mascotas, con sus plantas, escuche música, escuche, pues no sé, chistes, vea películas agradables, lea un buen libro. Tarde o temprano, esta pandemia ya está por acabar, pero tenemos que cuidarnos. No se confíe y esperemos vernos aquí la próxima semana. Les agradecemos mucho su preferencia. Eso ha sido todo por hoy en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Cuídense mucho. Hasta la siguiente.